En este laboratorio lo que realizamos son una serie de estudios con el objetivo de evaluar la función tanto del esófago como del tubo digestivo distal, propiamente el colon y el recto. Tenemos la manometría esofágica y la pHmetría, que son estudios que se utilizan de manera frecuente con el objetivo de evaluar pacientes con enfermedad por reflujo gastroesofágico y a la vez de que también se pueden utilizar para evaluar pacientes con trastornos de la motilidad del esófago, como puede ser el espasmo o la acalasia. El estudio de pHimetría, por su parte, es uno que sirve para evaluar el grado de reflujo, el grado de exposición de los contenidos del estómago hasta el esófago, que retornan de manera normal, y con ello poder determinar si esta situación confiere o no los síntomas de un paciente. Por su parte, también podemos evaluar a los pacientes que presentan alteraciones del tubo digestivo distal, tal como es el estreñimiento y la incontinencia fecal. Con la manometría anorrectal podemos medir el grado de obstrucción que tienen estos pacientes de acuerdo al incremento de la presión que presentan durante la maniobra de defecación simulada durante el estudio. Por otra parte, en los pacientes que tienen incontinencia fecal, y generalmente evaluamos pacientes con este mismo aparato que es la manometría anorrectal y determinamos las presiones que se generan a nivel del esfínter anal. Con ello podemos determinar si tanto los pacientes con estreñimiento o incontinencia fecal son meritorios a una terapia que se llama de biorretroalimentación. Esta terapia lo que incluye es realizar ejercicios en los cuales al paciente se le explica cuando él está viendo un monitor lo que está pasando en tiempo real al momento en la región anorrectal, le explicamos qué es lo que está haciendo de manera correcta o de manera incorrecta para que asimismo el paciente pueda mejorar esa maniobra y pueda llevar a cabo unos ejercicios con el objetivo de mejor coordinar y de mejor incrementar la presión de su esfínter anal, con lo cual usualmente mejoran tanto la condición de estreñimiento asociada a este proceso de obstrucción, como también a la incontinencia fecal cuando se incrementa la fuerza del esfínter anal con los ejercicios que el paciente realiza. De tal suerte que esto es parte de lo que se realiza en el laboratorio de motilidad gastrointestinal de nuestro departamento de gastroenterología en el Instituto Nacional de Nutrición. Y tenemos una consulta especializada en el instituto en donde evaluamos a todos los pacientes que presentan trastornos tanto de la movilidad del esófago, del estómago, del intestino delgado, como es el síndrome de, y del intestino grueso, como es el síndrome de intestino irritable, y finalmente pacientes con padecimientos de estructuras anorrectales.